Vamos a charlar ahora con Adrián Menem, que es diputado nacional mandato cumplido. Y vamos a ver si está involucrado o no está involucrado en la política otra vez, en todo caso, desde qué lugar. Ahora que hay como un reverdecer del menemismo y de los Menem, dicen algunos, pero no sé si eso es tan así. Hola Adrián, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, gracias por atendernos. Nico, bueno. ¿Todo bien? Ahí te escucho más o menos, a ver ahora. Ahí me escuchás bien, a ver, ahí. Sí, ahí bastante mejor. Hola. Ahí sí, bastante mejor. Bastante ahí mejor. Sí. Sí, eso mismo. Bueno. Bueno, Adrián, gracias por atendernos. ¿En qué relación con la política te encontramos en este momento? Mirá, a ver, yo mamé la política de chico. Claro, ¿sí? Tal cual. Yo tenía 2 años y el doctor Menem ya era gobernador de la provincia. Claro. O sea, la política es una cosa que uno lleva en la sangre cuando le gusta servir al prójimo y ese es el principal objetivo de la política, de intentar desde el lugar que a uno le toque mejorarle la calidad de vida a la gente, es una pasión que se lleva hasta los últimos días de vida. Y mi lugar hoy es como militante de un proyecto que encabeza el presidente Milei, sin ningún tipo de cargos, absolutamente bien. Nada. Así que trabajando mucho en la... Yo vengo hace muchos años laburando en la actividad privada, ahí sí. Voy a seguir de la misma forma, acompañando en la militancia política, y sí, por supuesto, estando cerca y acompañando a mi hermano, que hoy asume como diputado nacional. Eso mismo, bueno, porque ahí hay mucho por... primero hubo mucho por hacer, han obtenido buenos resultados en La Rioja, imagino que trabajaste un montón para eso. Sí, todos hemos contribuido y hemos trabajado bastante para que, con el proyecto que inició mi hermano hace varios años, uh-huh. Y bueno, hoy y confiando en un proyecto desde el día cero, prácticamente en el mismo momento que lo hacía Javier Milei, claro. Martín también se incorporaba al mundo de la política. Sí. Llevando, enarbolando las banderas que pregona el presidente electo, así que, bueno, muy contento de haber logrado el objetivo de que Milei sea hoy el presidente y que dentro de 72 horas se convierta en nuestra autoridad máxima. Bueno, y ahora te imaginás acompañando mucho a Martín en la presidencia de la Cámara, que está pronto a obtener. No, es lo que él me necesite, no, Martín llega con su equipo de gente, con su equipo de trabajo... Obviamente voy a estar a disposición para lo que él necesite. Pero la experiencia tuya y de tu viejo en la Cámara, en un momento complejo me parece que es importante. Sí, yo estuve 8 años, mi padre estuvo 20 y pico, siempre todos los 3 electos por la voluntad popular. Claro. En elecciones, pero en este momento lo voy a acompañar en la medida que él me necesite, pero voy a seguir con mi actividad privada, claro, por supuesto, sí. Claro. Después de 8 años de haber pasado por la Cámara de Diputados, hace muchos años, sí. Uno conoce algunas cuestiones que le puede transmitir, pero Martín es una persona muy capaz, muy preparada, una persona de bien, con muchísima humildad, que también mamó la política de chico. Y otras cosas probablemente cambiaron mucho, tal cual. Porque además el proceso parlamentario tiene sus vericuetos, pero se aprende. Acá me parece que... Sí, se aprende. Lo que se necesita es conocimiento político. Se necesita haber búsqueda de consenso, claro, conocimiento, cintura. Día de bien, y después el proceso se aprende. Sí, el proceso se aprende. Todos los que llegaron aprendieron absolutamente todo. Sí. Se aprende rápido, ¿no? Pero bueno, y después está la capacidad política. Eso que mismo, también, que un poco debe tener en tanto que apellidado Menem, porque eso debe venir en la sangre y después otro poco tendrá que entrenar. Exactamente, uno por ahí lo trae la información genética. Y por él, algo seguro que sí. Después desarrollar. Claro. Pero lo importante, lo más importante es que Martín tiene claro, el presidente Milei comparte las mismas ideas, por eso se columnó
detrás del proyecto que hoy conduce Milei, con las mismas ideas, pero fundamentalmente es una persona de bien, que es lo más importante. Ahora, en ese punto, Adrián, y vuelvo sin ánimo de pensar que Martín no necesita o no puede sin tu asesoramiento, nada de eso, pero ¿cuál crees que es su mayor desafío ahora, en este lugar tan expectante que va a ocupar? Que tiene hoy el presidente de la Cámara de Diputados es tratar de conseguir la aprobación de todas las leyes que envía el Poder Ejecutivo, conjuntamente claro. con la Cámara de Senadores. El presidente de la Cámara, quien conduce las sesiones, que trata de buscar los acuerdos, los consensos, para convertir en ley los proyectos que manda el Ejecutivo. Claro. Que es un proceso que lleva el trabajo en comisiones, el plenario de la Cámara, plenario de las comisiones, hasta su aprobación. Ese creo que va a ser el mayor desafío. Por otro lado, también el presidente Milei durante toda su campaña anticipó cuáles iban a ser en ideas generales, cuáles son los proyectos que va a enviar, así que por otro lado, lo que vaya a mandar en ella es conocido por todos. En cuanto a las ideas, habrá que ver cuando se conozca cuál es el paquete de leyes que envía. Claro, eso mismo. Así que hay que quedarse a la espera de eso. Adrián, te agradezco muchísimo por la charla. Te dejo porque se me termina el programa. Y bueno, a estar muy, muy mirando, ¿no? Qué es lo que pase. Muchísimas gracias por el llamado. Muchísimas y un saludo a toda la audiencia. Un abrazo grande. Es Adrián Menem, que es diputado nacional mandato cumplido, que es el hermano de Martín y que es el hijo, por lo tanto, en este caso mayor, de Eduardo Menem, otra persona con mucha experiencia en el ámbito legislativo.